Hermoso que muchos soñaron ver, tierra de esperanza y de amor. Paraguay, en donde te tu camino abierto está, por hombres que lucharon por no verte morir, pueblo generoso y soñador. Paraguay. Paraguay, Paraguay, de donde te ve Paraguay, de donde te el emblemático pueblo del sur, cuya historia combina etapas de esplendor e infortunio, tiene en las ruinas del que fuera su magnífico templo el símbolo lacerante de una guerra de exterminio que malogró el proceso de avances en el entonces país más próspero de todo el continente. El pueblo, fundado en 1779 por orden del gobernador Pedro Melo de Portugal, vivió un gran progreso en las primeras décadas. Vicenta Miranda, promotora cultural, nos recuerda en el Museo Privado Don Maximino aquella dolorosa época. Soy la profesora Vicenta Miranda Ojeda. Estamos en lo que nosotros damos, le damos como nombre Templo y Bastión del Heroísmo Paraguayo, Humaitá. Refleja lo que fue la valentía, el heroísmo de toda nuestra raza, el bastión inexpugnable que durante 3 años detuvo la guerra en esta parte del legendario Ñeembucú. Un sitio muy visitado por muchas personas de distintas nacionalidades que vienen para conocer y sentir la historia. El origen del nombre de este poblado, Humaitá, algunos dicen, verdad, de que se debe a una frase de los antiguos payaguáes que decían que navegando el río, al dar vuelta un recodo del mismo, a la altura acá de Humaitá, sabemos que hay un montículo de tierra sobresaliendo, ese montículo de piedra de color negro, que nosotros conocemos como Itapunta. Entonces ellos decían, al dar vuelta, dice, al recodo del río Peina a Monjuma Itá. Entonces, y después Jover Peralta hace también otra investigación y encuentra que posiblemente el origen del nombre de este poblado se deba a piedra roca antigua. Desde su creación misma como poblado, un 6 de febrero de 1779 por don Pedro Melo de Portugal, tuvo una trascendencia importante porque su nacimiento, juntamente con Curupaytí no prosperó como poblado, pero Humaitá sí. Desde aquel momento en que don Pedro Melo de Portugal emitió un bando y dijo, créanse los pueblos de Curupaytí y Humaitá, y hizo un llamamiento para venir a poblar estos sitios. También hizo traer ganados vacunos, equinos, todo lo que
pueda ser atrayente para la gente que pueda venir a habitar. Desde aquel momento nació para cumplir una función importante. Si vamos a hablar, algunos confunden, ¿verdad? Y dicen la fortaleza Humaitá y se refiere a lo que fue la ruina de aquel templo tan lindo, el más lindo del Paraguay y de América del Sur, el único templo con tres torres, imponente, que se había construido acá durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Pero la fortaleza de Humaitá fue el sistema defensivo que nació a partir de un incidente que el Paraguay, que el gobierno paraguayo, siendo presidente don Carlos Antonio López, había tenido en el año 1855, el 1 de febrero con los norteamericanos y el 20 de febrero del mismo año con los brasileros. Entonces eso dio origen al nacimiento de la fortaleza de Humaitá. Le contrata, o sea, le asigna la misión a un ingeniero austrohúngaro que era Francisco Wiesner en Morgenstern. Fue él el que en primer lugar había dado el diseño de lo que sería la fortaleza de Humaitá. El sistema defensivo, una obra de ingeniería que sobre el barranco del río estaba conformado por distintas baterías para emplazamiento de cañones. La más importante es la batería Londres. ¿Por qué es la más importante? Porque era la única hecha con ladrillo y una argamasa especial. Sabemos que el cemento todavía no existía, pero sí tenía una estructura muy sólida. Y en tierra firme, alrededor de Humaitá, y hasta hoy persiste todavía las trincheras de lo que fue la fortaleza de Humaitá. También lagunas represadas, casamatas, y también combinando grandes carrizales casi impenetrables. Todo eso hizo que diera nacimiento a lo que se conoce como, como ya dije, una gran obra de ingeniería de la fortaleza de Humaitá. Y cuando ya los rumores de guerra hacia 1864, fin del 64, era inminente el ataque de los aliados, ¿verdad? Que ya se habían unido para traer la guerra al Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces se contrata o se le asigna la tarea al ingeniero George Thompson, ya siendo presidente Francisco Solano López. Entonces ahí se pone a punto para lo que sería el sistema defensivo de Humaitá. Y yo suelo decir, y al decir también, ¿verdad?, de Juan Crisóstomo Centurión, alguien que actuó en la guerra y que luego escribe sus memorias, y por eso que creemos que es una fuente bien confiable. Él decía, por ejemplo, en un párrafo de sus memorias, que ningún aliado pudo poner pie en lo que fue la fortaleza de Humaitá mientras el ejército paraguayo estaba en defensa. En Humaitá los aliados pudieron ingresar luego de haberse evacuado toda la población. Eso demuestra lo grandioso que fue este sistema defensivo y lo más temido. De hecho, que en el artículo primero del protocolo del Tratado Secreto de la Triple Alianza, palabra más, palabras menos, dice destruir la fortaleza de Humaitá. Eso ya decía allá por 1864, momento en que ya estaba echada la suerte del Paraguay. Cuando se reúnen los representantes de estos tres países, más el representante de inglés, ¿verdad? Entonces, ahí decía destruir la fortaleza de Humaitá y nunca más permitir que se pueda erigir algo parecido, que apelire los intereses de esta alianza, dice, en el protocolo, en el artículo primero del protocolo del Tratado Secreto. Y eso yo suelo decir con mucho orgullo, no con soberbia, ¿verdad? Y después de la batalla de Curupa y todo eso le costó casi más de un año, ¿verdad? Transponer hasta que finalmente pudieron pasar los acorazados que por mucho tiempo bombardearon Humaitá. Tres eran sus objetivos principales: la batería Londres, el sistema de los pontones y lanchones que sujetaban las cadenas que se extendían de barranco a barranco como un sistema defensivo formando parte también de lo que era la fortaleza.
Eso se extendía desde la batería Cadena de este lado y cruzaba el río, en la parte más estrecha, que se decía era más o menos de 700 metros. Y el tercer objetivo era la torre principal de la iglesia, la que fue, como ya dije, ¿verdad?, construida esa iglesia durante el gobierno de don Carlos Antonio López, y inauguró el 1 de enero de 1861. Pero también cita Juan Crisóstomo Centurión en sus memorias, diciendo, ¿verdad?, que una bandera paraguaya ondeaba en la torre principal, que tenía aproximadamente 30 metros. Y el blanco seguro de los aliados, el del bombardeo de los aliados, era eso. Al romper ese mástil a fuerza de cañonazo, siempre estaba presto un soldado paraguayo para volver a izar. Por eso que mínimamente en todo tiempo hoy día que gozamos de la paz, ¿verdad?, en este bendito territorio, esa bandera paraguaya, símbolo de nuestra nación, tiene que estar ondeando en el mástil que tenemos ahí al pie de la histórica ruina del templo. Probá el nuevo polvo Guairá Deluxe. Elimina el 100% de las manchas en un ciclo de lavado normal. Y su fórmula mejorada cuida tu lavarropas. Nuevo polvo Guairá Deluxe es un producto del Grupo Cavalaro. Somos una de las represas más grandes de Latinoamérica. Crecemos con la maquinización de Añacuá, donde trabajamos día y noche para hacer realidad la obra hidroeléctrica más grande de la era democrática. Apoyamos el fortalecimiento de la salud, educación, servicio de agua potable en diversos puntos del país. Somos energía limpia y renovable, cuidando el medio ambiente. Somos historia, turismo y naturaleza. Yacyretá es tuya, es nuestra. Vení a conocerla. Yacyretá, mucho más que una hidroeléctrica. En la posguerra y con el paso de los años, Humaitá fue recuperando su protagonismo en el Ñeembucú. La que fuera una fortaleza en el enfrentamiento bélico, se destacó por su intensa actividad comercial, con el funcionamiento de importantes empresas que utilizaban el puerto local para la importación y exportación de numerosos rubros. Edificios y casonas de estilo europeo en estado ruinoso son testigos del impulso de los negocios locales en otra época. Humaitá tuvo dos etapas, ¿verdad? La guerra grande, en la que quedó totalmente destruida, en ruinas, una desolación total. Luego, con la política de inmigración y la cesión gratuita de tierras, llegaron al país grupos de inmigrantes que se establecieron en la villa. La mayoría de ellos eran inmigrantes españoles, italianos y en un grupo menor polacos, austriacos, brasileños y argentinos. Empezaron a repoblar la villa y fue la época de comercio más floreciente, o sea, la edad de oro del comercio en Humaitá. Los inmigrantes construyeron grandes casonas que también dieron una nueva fisonomía al pueblo, ya que en esa época la construcción eran de largas galerías, casonas con techo de dos aguas y largas galerías. Estas casonas eran más bien de estilo italianizante. Entre las casonas más importantes tenemos la Luz de la Esperanza, que fue la casa comercial que abasteció a la villa y a toda la zona prácticamente del departamento. Se abastecía de los grandes mercados del Río de la Plata y también de Europa, en los ramos de almacén, tienda y ferretería. Era una casa mayorista.
Esta casa perteneció al inmigrante italiano Don Domingo Auxilia Rebagliati, que junto con su familia, también la esposa de origen italiano, se establecieron en Humaitá. Esta casa también se caracterizaba por la fabricación de habanos, que eran fabricados con los productos que se plantaban en la zona, o sea, tabaco. Y los habanos humaiteños en esa época eran muy cotizados. Aparte de esta familia, también hubieron grandes comercios. Por ejemplo, tenemos la casa del señor Juan Borrell, que era una importante casa comercial. Este señor también era un inmigrante español y se dedicaba a los ramos de almacén, tienda y ferretería. Otra de las casonas fue la del señor Ramón Galló. Esa casona fue demolida lastimosamente en la década de 1960 y era casi una casona gemela a la Luz de la Esperanza. También en esa época llegaron tres hermanos españoles, los Romaguera, don Luis, don Alberto y don Enrique Romaguera. Don Luis Romaguera tenía su estancia hacia el este de Humaitá, que en este momento sería yendo de Pilar. Después de la policía se encontraba la primera casona importante que se encuentra ahí, era el casco de la estancia San Luis. Esa casona se hizo con los cimientos, con los ladrillos, o sea, el cimiento de esa casona se hizo con los ladrillos de la ruina. O sea que también ofrecían a la gente para la construcción de sus viviendas, ya que con el derrumbe de la ruina, una de las calles había quedado totalmente tapada con los escombros. En esta casona de don Luis Romaguera existió la primera biblioteca privada más importante del lugar. Ahí se, en el escritorio del dueño de casa competían grandes obras de la literatura universal, los grandes clásicos con volúmenes sobre diferentes temas. También este señor tenía una gran panadería que abastecía al pueblo y a los alrededores. Y su estancia daba trabajo a muchísima gente del lugar y también de los alrededores. Este señor también tuvo un hermano, don Alberto Romaguera. Tenía su casona frente a la actual municipalidad de Humaitá. Esta casona, este señor se dedicaba al comercio de caña y cigarros, que también se exportaba. Lastimosamente, esa casona hace 4 años que fue demolida. A principios de este siglo, llegó a Humaitá un noble alemán, don Osvaldo Kulak. Él pertenecía a la nobleza alemana y poseía un castillo en Alemania. También fue combatiente de la Segunda Guerra Mundial y estando en Humaitá, él recibió una condecoración de Europa por los servicios prestados durante la Segunda Guerra Mundial. Él fue un hacendado y enseñó a la gente del lugar a fabricar artesanalmente embutidos, diferentes tipos de queso, y ayudó, eran una familia también muy querida en la zona. Y bueno, yo soy argentina, de corriente, y ahí conocí al paraguayo. Yo estaba, él era dependiente en un depósito, y nosotros, mi hermana, yo vivía con mi hermana enfrente.
Y le criticaba porque parece un loro, le decía, yo demasiado toma naranja. Y yo vine acá y abrí, le dije yo a mi marido, algo yo tengo que hacer acá. Entonces puse una mercería. Y vendía muy bien. Porque yo vendo de noche, vale, me llaman farmacia cuando tuve, después de que ese, porque la farmacia hacía más falta. Vendí muy bien también. La mayoría, tengo casi 500 ahijados. Después me dijo, y eso ya es un pecado, vas allá. El que se va a casar, viene acá. El que nace, viene acá. Cantidad de ahijados, viene esos señores que están en Buenos Aires, mi ahijado, me abraza todo, pero ¿quién sos vos? Le digo, yo dije, mi ahijado. Probá el nuevo polvo Guairá Deluxe. Elimina el 100% de las manchas en un ciclo de lavado normal. Y su fórmula mejorada cuida tu lavarropas. Nuevo polvo Guairá Deluxe es un producto del Grupo Cavallaro. Con presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el Gobierno Nacional inauguró este martes 22 de noviembre otra moderna unidad de la salud de la familia, construida y equipada por Itaipú, en Alto Paraná. El puesto sanitario estrenado es la USF Remansito de Ciudad del Este y podría brindar atención médica preventiva a 5.000 pobladores de la zona y sitios aledaños. Itaipú Binacional, líder mundial en generación de energía limpia y renovable. En los años previos a la Gran Guerra y demostrando la importancia que tenía la ciudad para los López, Humaitá fue sede de la primera escuela de medicina del Paraguay. Don Carlos Antonio López designó al galeno inglés William Stewart y un grupo de colegas de la misma nacionalidad como responsables del centro de formación. Centenares de jóvenes paraguayos fueron adiestrados en Humaitá, desempeñando una gran labor en el auxilio a los heridos en la guerra y organizando la salud pública en los duros años posteriores a la contienda. El escritor local Felipe Bengoechea elabora un material referido al tema y recuerda publicaciones anteriores que destacan a varias personalidades humaiteñas. Yo había hecho tres publicaciones. Uno se llama Humaitá en la posguerra, otro Eloy Fariña Núñez y otro Humaitá respecto a la guerra contra la Triple Alianza. Bueno, básicamente mi segunda obra que corresponde a Humaitá en la posguerra, específicamente trata sobre los primeros inmigrantes que llegaron a Humaitá para nuevamente poblar la villa de Humaitá después de la guerra, porque bien sabemos que la campaña de Humaitá fue una de las campañas más duraderas durante la guerra contra la Triple Alianza y toda esa campaña se realizó en ese terreno, específicamente entre Humaitá, Pasupucú. Entonces, bien sabemos que prácticamente el pueblo de Humaitá en aquel entonces quedó totalmente devastado. Hay mucho para contar acerca de Humaitá después de la guerra, porque aparte de los grandes comercios, ¿verdad? Esas familias que vinieron del exterior ayudaron mucho para la reorganización del pueblo, la reestructuración de las instituciones públicas, porque ellos tenían otras mentalidades y tal es así que ayudaron bastante para la organización de la villa en aquel entonces. Y durante esa época también aparecieron personalidades importantes que fueron surgiendo, ¿verdad? Y que más adelante fueron personalidades importantes de nuestra cultura paraguaya, como ser Eloy Fariña Núñez y Benjamín Velilla. Y otros serían excombatientes que quedaron en el pueblo después de terminar la guerra, como ser el coronel Hermosa, que es oriundo de Islambú,
Él se desempeñó como jefe político de Don Maitá y Estanislao Leguizamón, que también otro excombatiente, es oriundo de Tuyucué, él se desempeñó como juez de paz. Con respecto a las personalidades importantes culturales que tuvo Maitá, lo que más se conoce es Eloy Fariña Núñez, pero también se puede decir que es un poeta olvidado hoy día, porque pasó más como 135 años de su nacimiento y casi prácticamente está olvidado. Y sin embargo, en la época pasada se le consideró como uno de los poetas más grandes de Latinoamérica por sus grandes obras, sus grandes producciones literarias y también como su desempeño en la función pública, ¿verdad? Que prácticamente nadie conoce o no conocía y según su familiar encontró un trabajo en la función pública y es a raíz de eso de que él había abandonado la universidad para empezar a trabajar en la función pública, que fue en los impuestos internos de la Argentina. Y tal es así que empezó como auxiliar y gracias a su capacidad y a su honestidad iba escalando, ¿verdad?, en la función pública hasta llegar a ocupar el máximo cargo de que es el administrador general de impuestos internos, a lo que hoy día equivaldría a ser un ministro de Economía. El cargo estaba vacante de administrador general, entonces en esa época estaba como presidente de la Argentina Alvear y le mandó a llamar a través de su ministro a Eloy, ¿verdad?, diciéndole de que se le nombraría él como administrador general de impuestos internos, ya que el cargo estaba vacante, pero para ser nombrado tenía que nacionalizarse. Podemos decir de que hasta hoy día no hay precedente alguno, no hay registro alguno de que un paraguayo, sin haber cambiado de nacionalidad, haya ocupado un cargo tan importante en un país extranjero como el juez Eloy Fariña Núñez. Y para mí es un hecho histórico tan importante, un honor tan importante para como un maiteño, ¿verdad?, que un exponente de la cultura haya sabido llevar en alto nuestro país en un país extranjero. Pero importa tener la de Sarampí.